Salir anoche tuve un sueño, un programa dirigido por Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras. Dirigido, presentado... Bueno, bonito. de todo un poco, ¿no? Una nueva edición de esta aventura radiofónica que en este nuevo medio de comunicación, Welcome DTV, eh, estamos cada día más afianzados. Y Fernando, llenos de ganas e ilusión para ofrecer siempre contenidos. De interés en nuestro programa. Y esperamos que esa ilusión con la que hacemos siempre los programas, pues la transmitamos eh, a todos, nuestras oyentes y a todos nuestros oyentes y televidentes. Esperemos que sí, Julia, porque nuestra intención está que este proyecto mejore día a día. Vamos a recuperar, a recordar, perdón, que diario salir anoche tuve un sueño no se emite solo por streaming en las redes y el canal de Twitch de Welcome de TV. Pues no, Fernando, ya tengo que mirar la chuleta, porque cada vez eh, estamos en más sitios, ¿no? Porque además y lo, y lo del, de, de la nueva televisión en abierto, en Welcome de Tv, donde estamos Ahora mismo en su estudio, eh, nos pueden ver en las frecuencias 23, 24 y 45 de esta TDT madrileña. Y también seguimos, como no, en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 40 de la TDT madrileña y en el canal eh, televisión online de Radio Despide Barcelona. Y como no, en nuestro querido archipiélago canario, en Diámetro TV, en la TDT Canaria, para todo. Para todos los canarios, para todo uh -huh. este archipiélago que nos gusta tanto y que queremos ir muy pronto allí, ¿verdad? Salidos a madrileños, a, catal a catalanes, porque también estamos. Eh, en Canarias, en radio, en Diámetro TV, en Radio Despide Barcelona, en Andadía de Aviles de Asturias, saludos a los asturianos, Radio Sierra de Madrid y desde la semana pasada también caímos en la Tentación, Radio Tentación de Madrid en el 91.4 de la FM madrileña. Me encanta, ¿eh? me encanta esta, esta nueva cadena de Tentación. <laughs> Esto de caer en la Tentación. Ya dijimos que es una Tentación en la que se puede y se debe caer y no hay que confesarse. Además, uh -huh. no hay bromas aparte, bienvenidos también a los oyentes de esta nueva radio que se ha incorporado, eh, Radio Tentación Y bueno, además online se emite en Radio Cadena Spain que engloba Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Radio Cadena Valle del Tietar y Ávila online. Vamos a recordar a nuestros oyentes, oyentas, televidentes y televidentas, y si está con nosotros alguien... A quien no le gustó que dijera esto, pero les recuerdo que es una broma eh, que, que me gusta presentar así: que esta aventura radiotelevisiva, plena de información y entretenimiento, nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche Tuve un Sueño. Aunque Fernando es un poco bromista, las revistas ¿eh? son muy serias, dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes. El optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Hoy la verdad es que a mí me gusta hacer bromas, pero bromas pocas porque el tema va a ser bastante serio. Este es un programa con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Una vocación que nos hace poner toda nuestra ilusión, como hemos dicho antes, y todo nuestro interés en que semana tras semana disfrutéis viéndonos y escuchándonos tanto como nosotros disfrutamos con la compañía de nuestras y nuestros invitados. Pero los verdaderos protagonistas, como nos gusta decir, son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros y, por supuesto, también quienes nos veis y nos escucháis. Dicho esto, dinos por favor, Julia, quiénes nos van a acompañar hoy. Pues Fernando, eh, vamos a hacer hoy vamos a tener un programa especial sobre la situación actual de Venezuela, un país al que queremos mucho y con el que estamos muy comprometidos desde este programa. Y nos acompañan cuatro venezolanas de altura, ¿eh? cuatro mujeres muy relevantes que luego presentaremos una por una. Ellas son, a mi derecha está Isadora Zubilaga. Eh, a mi izquierda, aquí empezando por la esquina, está Beatriz de Majo. A mi derecha, también Carolina Goda Godayol, y a mi izquierda, Antonieta Mendoza de López. Pues si te parece, Julia, empezamos, que ya tenemos en el estudio a nuestras invitadas de hoy para tratar un tema tan actual, tan importante y tan serio. Pues sí, Fernando, empezamos. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño y saludamos a todos nuestros oyentes y televidentes. Les enviamos un cordial saludo desde Madrid. Tenemos cuatro invitadas en el estudio, en este especial sobre la situación de Venezuela, y aunque luego las presentaremos más en profundidad, vamos a hacer un primer saludo, Julia. Pues sí, Fernando. En primer lugar, vamos a saludar a Isadora Zubilaga, venezolana, por supuesto consejera internacional y una de las personas más cercanas a la campaña de María Corina Machado, de quien es su asesora internacional. Y Isidora también ha sido embajadora de la oposición de Venezuela en Francia. Hola, Isadora. Gracias por estar con nosotros en Diario Salir anoche un sueño y te voy a pedir si vamos a poder tratarte de tú. Claro, por supuesto. ¿Cómo no? Pues muy bienvenida a esta casa. Mm. Gracias, gracias. Eh, está con nosotros también Beatriz Majo, analista internacional, intercionalista de la Universidad Central de Venezuela, venezolana también, como hemos dicho, máster de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, en asuntos de la integración europea y diplomática. Asignada a la misión de Venezuela ante la Comunidad Europea, Económica Europea en Bruselas, entre otras cosas. Gracias también, Beatriz, por estar con nosotros en este programa especial de Venezuela. No, al contrario, soy yo quien sí. da las gracias por esta gran oportunidad de dirigirnos al público español. Bueno, como decía Julia, en este programa nos gusta decir que son conversaciones de amigos, nos podemos tutear. Pero claro. <laughs> Fantástico. Pues seguimos con las presentaciones. Aquí tenemos. A mi lado, a Carolina Godayol, que es una gran amiga de esta casa y, un, y, un, y una amiga personal de, 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 de esta presentadora. ¿no? Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Es doctora cum laude en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, y muchas más cosas, porque no nos podemos entretener sí, sí. mucho más, porque si no, ya no hemos, eh. Ya hemos dicho que íbamos Así a hacer un resumen. Ol, hola Carolina, gracias por estar de nuevo para hablar de tu país de nacimiento, desde tu país de acogida, porque llevas aquí muchísimos años con muchas nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y además gracias por dar voz a venezolanos para que hablen de Venezuela, que no es lo habitual en, en muchos medios. Así que gracias por recuperar nuestra voz. No, es verdad que muchas veces eh, llevan a opinadores que no conocen Venezuela ni siquiera de lejos. Correcto. Nosotros hemos querido Muchas gracias. que quienes estéis aquí seáis auténticas venezolanas. Y finalmente, Antonieta Mendoza de López, madre de Leopoldo López, que ha empleado años de esfuerzos para, para lograr la liberación de su hijo, esfuerzos que incluyeron giras nacionales e internacionales para dar a conocer la situación de su hijo, pero no solo de su hijo, de todos los presos políticos en Venezuela. Muchas gracias, Antonieta, por estar con nosotros. Bueno, encantada. Me sigo, lo dijeron mis compañeras, es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes y que se oiga la voz de las venezolanas que representamos al pueblo, a Venezuela y sobre todo a las mujeres. El privilegio es nuestro, la verdad. Gracias a las cuatro por estar aquí. Ha pasado ya un mes y medio desde las elecciones en Venezuela y, nos, uh, y no han aparecido las actas que demuestran quién ganó las elecciones. Bueno, no han querido hacerlas públicas. Los resultados de las elecciones que dan por vencedor al actual presidente Nicolás Maduro solo han sido reconocidas por países como Rusia, China, Irán, Cuba o Corea del Norte, curiosas alianzas las del gobierno de Maduro. Sin embargo, no todos los países eh, democráticos han querido pronunciarse dado, dando el, paso, eh, o el conocido, eh, dando paso al conocido refrán de quien calla, otorga. En el caso de España, aunque ha acogido a Edmundo González, no ha reconocido la victoria de este, aunque tampoco la de Maduro. Y se dan situaciones curiosas, por no decir otra cosa, que es que eh, una representante del Grupo Podemos ha dicho que el gobierno se ha dado mucha prisa en traer un avión militar con un ultraderechista. Es de imaginar que para ellos Maduro es la izquierda amable y democrática. Vamos a haceros una primera pregunta a todas, y es: ¿cómo veis la situación venezolana en este momento y si creéis que va a cambiar a corto, medio o largo plazo? Vamos a empezar por ti, Isadora, por ejemplo. Claro, muchas gracias y, y gracias por tenernos aquí. Eh, voy a arrancar con el título del de programa. Anoche tuve un sueño, y nuestro sueño cada día se está haciendo, estamos más cerca de hacerlo realidad. Eh, eh, no solamente el mío, el del medio millón de venezolanos que viven en España, el de 8 millones de venezolanos que estamos dispersos por el mundo, el de los 30 millones de venezolanos adentro y fuera de Venezuela. Y ese sueño es alcanzar la libertad. Yo creo que para, para responder a tu pregunta puntualmente quiero hacer referencia a las distintas etapas en las que nos hemos estado desarrollando nuestra estrategia y en la que estamos actualmente, que apunta a tu pregunta. Eh, nosotros comenzamos una etapa para reconstruir la esperanza de los venezolanos hace ya un año y medio. Y logramos eh, que María Corina Machado ganara unas elecciones primarias contra todo pronóstico. De hecho, fue una gran manifestación ciudadana eh, que se construyó en el país y también... Eh, fuera de Venezuela, eh, incluyendo en Madrid, que fue una participación tremenda, maravillosa. Una segunda etapa fue construir la unidad alrededor de esa candidatura, de ese liderazgo y del liderazgo que se construyó finalmente con la candidatura de nuestro querido Edmundo González Urrutia. Eh, logramos movilizar al país entero y crear un movimiento popular, cultural, mucho más allá de lo ideológico. Y se materializó en el 28 de julio con una votación masiva. Por primera vez en la historia, Edmundo González Urrutia es la persona más votada en la historia democrática contemporánea venezolana. Eh, por supuesto, en Venezuela no vivimos en democracia. Y lo que vivimos horas después, en aquella noche, era lo que se esperaba, que un grupo criminal que ostenta el poder en Venezuela no reconociera la victoria de el pueblo venezolano yo Ent creo yo creo que han pasado de ostentar a detentar ¿no? sí 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 y bueno me, me apresuro para poder para poder terminar y llegar al punto y de ahí iniciamos el, 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 la ronda no eh, eh, llegamos a una etapa distinta ya nosotros demostramos que ganamos las actas que no son nuestras actas no son las actas de la oposición son las actas oficiales de ese proceso electoral están en manos de todo el que las quiera ver, eh, se recaudaron con un esfuerzo ciudadano sin precedentes, con el esfuerzo de más de 600.000 voluntarios y hoy en día nadie tiene duda en el planeta Tierra que Edmundo González Urrutia ganó esas elecciones. Entonces, en esa etapa estamos ahora, en la etapa de que se desconoce a Maduro. La Unión Europea lo desconoce, este país lo desconoce, independientemente de lo que puedan decir algunos grupos minoritarios, eh, y nosotros estamos pidiendo los venezolanos el, el, lo que nos corresponde que es el respeto de la soberanía popular y de Edmundo como presidente. Vamos electo. a hacer la misma pregunta a Beatriz, que se tiene que ir un poco antes porque tiene eh, temas personales. Eh, ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo lo ves a corto, medio y largo plazo? Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a Isadora por haberse dado el, la, a la, tarea, la buena tarea de poner las cosas en contexto, porque los venezolanos tenemos claros todos cuál ha sido la evolución de este proceso en los últimos meses, en las últimas semanas y en los últimos años, pero no necesariamente el público español lo sabe. Entonces ha hecho una gran cosa tuizadora en, en ahorrarnos tener que dar muchas más explicaciones. Nos encontramos en un momento crítico, nosotros estamos ya tres meses el, en los primeros días del mes de enero, el, el presidente Mundo González Urrutia va a tener que tomar posesión de lo que ya ganó de la presidencia que, que ya ganó y nosotros tenemos el trabajo de hacerlo reconocer por la comunidad internacional más allá de lo que hemos logrado hasta el presente hasta el presente hemos logrado que la comunidad internacional y eso quiere decir 45 países que ya han hecho un, un acto formal de reconocimiento de que Maduro no ganó las elecciones pero además esto todo una buena cantidad de instituciones de carácter internacional comenzando por Naciones Unidas y organismos latinoamericanos han hecho un reconocimiento de eso ahora tenemos que cobrar y cobrar quiere decir lograr sentar en la silla presidencial a quien hoy en día es nuestro presidente electo. Esa es una tarea en la cual estamos, tenemos que poder contar muchísimo con los españoles. España siempre ha llevado la gran bandera, ha sido de verdad el abanderado de las luchas en, en América Latina, de todo tipo de lucha. Pero en esta ocasión sabemos que tiene un papel esencial y el propio presidente Sánchez lo reconoce. Él tiene detrás a la Unión Europea. No es que la Unión Europea es quien lo comanda, no, al contrario, él está en la obligación de comandar a la, al resto de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque por la relación que hemos tenido histórica entre España y un continente completo que hoy en día habla español, salvo Brasil. Es decir, estamos en ese punto, hay muchas cosas que tenemos que ir haciendo en el camino, son etapas, en este momento nosotros tenemos que lograr dentro de un periodo corto de tiempo que el gobierno de España reconozca el hecho de que hoy el presidente electo de Venezuela se llama Edmundo González Urrute y de ahí en adelante nosotros vamos a continuar en este proceso que seguramente va a tener que ver con una negociación en el en, con el gobierno, pero no por, por si ganó o no ganó, es simplemente la salida de Maduro y las condiciones en las cuales Maduro y sus... Séquito van a abandonar el pueblo. Luego hablaremos de todas esas cosas porque las tenemos contempladas en las preguntas que os queremos hacer. Eh, Antonieta. Bueno, yo quiero ser muy puntual en mi intervención en aras de dar esa, ese paisaje que vivimos en Venezuela y me voy, a, me voy a concentrar en el tema de los presos políticos, que es el tema que manejo, trabajo día a día. Como ustedes saben, yo soy la madre de Leopoldo López, preso político en el eh, 2014, cuatro años y medio en una prisión militar aislado en Ramo Verde, año y medio de arresto domiciliario y luego año y medio de huésped de la, de la Embajada de España. Huyó de Venezuela el, 20, el 22 de octubre. 23 de octubre de 2020, arriesgando por supuesto su vida y se les escapó al régimen. Eh, actualmente la situación es dramática y para eso voy a utilizar unas cifras que tengo aquí para que ustedes vean cómo ha cambiado y por qué tenemos nosotros a un Edmundo González Urrutia, presidente de los venezolanos aquí en España. Antes de las elecciones... Del 28 de julio teníamos en Venezuela 287 presos políticos, de los cuales teníamos 260 hombres, 27 mujeres y 149 militares. Esto de los militares es un tema muy importante porque un preso político está preso porque es un disidente, porque se toma la libertad de disentir del gobierno defendiendo la democracia y la libertad y la violación de los derechos humanos. ¿Por qué un militar que forma parte básica de la estructura de gobernabilidad de un país lo colocan como preso político? Bueno, indudablemente es considerado un disidente, pero eso nos crea un dilema. Esos eran los números, abogábamos, trabajábamos para eso. Resulta que a partir del 28 de julio ese número dio un salto cuantitativo, que no nos los podemos imaginar. Las cifras varían entre 1.800 y 1.900 detenidos a partir de ese momento. Esas detenciones pasan por detenciones arbitrarias, pasan por secuestros, pasan por aislamientos con, que pueden ir de 5 días a 90 días sin saber dónde está detenido ese preso político. Es decir, le están violando... El derecho, en Venezuela no existe Estado de Derecho y le están violando el derecho de que sus familiares tienen que saber dónde está, dónde está la orden de detención y por qué está detenido. Nada de eso se cumple. Y luego, de esos 287 que hablamos anteriormente, tenemos pruebas de las torturas, del sistema de tortura que hay en Venezuela, de la estructura de mando que empieza desde el presidente Maduro, pasando por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y ahora tenemos a Diosdado Cabello, recién nombrado ministro del Interior. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que estamos secuestrados? Es un eh. país en lo cual está manejado por una organización militar. Sí, es increíble. Vamos la verdad, a ir, a, vamos a ir avanzando porque tenemos muchas preguntas que lanzaros. Yo quería comentar ¿no? que el otro día estuve hablando con Alfredo Romero, que es el presidente de Foro Penal, que es una asociación, como ya bien sabéis, ¿no? que da asistencia jurídica a los presos políticos y me comentaba ¿no? que, que más de 1.500 personas habían sido encarceladas en las últimas semanas ¿no? y que tenían muchísimo trabajo y estaban haciendo mucho trabajo. Pues eh, recogiendo este hilo, Carolina, ¿tú cómo eh, ves la situación venezolana en este momento? ¿Tú qué, qué, qué opinas como venezolana que lleva tantos años viviendo en España? Bueno, yo vine a España hace 32 años, que se dice fácil. En 32 años he visto el deterioro de mi país cada vez que voy porque mi familia sigue allí. Y cada año pensaba, no puede ir a peor, no puede ir a peor, no puede ir a peor. Y 33 años más tarde, va a peor. ¿Con esto qué quiero decir? Que el gobierno chavista y este régimen dictatorial tiene 25 años en el poder. 25 años en los cuales la sociedad venezolana no ha hecho otra cosa que aguantar. Una pérdida de acceso de, de economía, unos, una, un nivel de vida que se ha ido al foso, donde no tienen luz, no tienen agua, no tienen gasolina, el país productor de petróleo más importante, uno de los más importantes del mundo, y no tienen gasolina. Entonces, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay nada. El pueblo venezolano ha intentado salir de este régimen en múltiples oportunidades, sin éxito, hasta ahora. Lo que pasa es que la ingenuidad del pueblo venezolano y su buena voluntad sigue siendo, se, ha, se ha acabado, en mi opinión. Esto es lo que ha pasado. ¿Y qué pasa con la comunidad internacional? Que tienen que reconocer que el régimen dictatorial narcotraficante, unido a todas las células de terrorismo del mundo, no puede estar controlando un lugar geopolíticamente tan importante como Venezuela. Que tiene una posición geográfica tan importante. Y la comunidad internacional tiene que apoyar al pueblo venezolano que ha demostrado con, en múltiples ocasiones su rechazo a esta situación que tienen que vivir día a día. Pero solos, lamentablemente, no pueden. Por esto, también que comentaba Antonieta, tienen a los militares presos. ¿Cómo sale un una ciudadanía de un régimen apoyado por este en marco de terror? Si no es a través de una ayuda internacional. La verdad que, que es increíble, ¿no, Fernando? Iba, sí, como iba, sí, iba, sí, iba, iba y... a decir que eso de los militares me recuerda a la transición española, cuando poco antes de la transición los militares ya empezaban a tomar posición, la Unión Democrática de, de, de militares y fueron muchos a la cárcel porque se oponían a, a todo aquello del antiguo régimen. Bueno, eran ojalá, las... ojalá eso también suceda en, en Venezuela, ¿no? Eh, yo recuerdo una anécdota hablando también de, de Alfredo Romero, que, que, que vino a España a recoger el premio optimista comprometido en 2018, en el que también eh, premiamos a la premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, y, y estuvieron juntos, hicieron muy buenas migas. Que en su discurso eh, comentó que le había preguntado a su mujer: ¿Qué quieres que te lleve a Venezuela, de España? Y le dijo, tráete una maleta llena de papel higiénico. Aquí eso, aquello me dejó, francamente, eh, muy, muy, muy marcado, ¿no? Porque, porque era así, porque faltan muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir de nuevo con Isadora. Me ha encantado eso de que habéis intentado que, haber, que, que el pueblo venezolano ha, ha recuperado la esperanza. Recuerdo a, a Nahual Sadawi que decía que la esperanza era poder, y yo creo que el pueblo venezolano tiene todo el poder ya en sus manos para, que hace, para hacer que esta situación definitivamente cambie de una vez. Así que, Isadora, como analista que eres, ¿por qué Edmundo González Urrutia, virtual ganador de las elecciones en Venezuela, y como vosotras habéis apuntado aquí, es el verdadero ganador de estas elecciones ha tenido que viajar a nuestro país para exiliarse. Bueno, eso lo, es la respuesta lo dice todo. Nosotros no vivimos en democracia, vivimos en dictadura. Y eh, Edmundo en Venezuela estaba preso, como estamos presos todos los venezolanos, como está preso, como están presos también los presos políticos. Es, es, es una gran cárcel porque no podemos expresar lo que deseamos, no podemos plasmar nuestra esperanza en la construcción de un camino diferente. Y yo creo que es muy importante señal para el mundo que nuestro presidente se haya tenido que ir, haya tenido que salir de su país, arrancarlo de su casa, de su hogar, con las amenazas y la presión de la que fue objeto, que es la misma que sufren muchos, con la gran diferencia de que Edmundo González Urrutia es el depositario de la soberanía nacional. Es muy grave que él se, te, se haya tenido que ir, pero también tenemos que todos entender, si todos compartimos el diagnóstico de que Venezuela es una dictadura controlada por un grupo de criminales, que esto era algo relativamente predecible. Y lo que tenemos que hacer ahora, a partir de este momento, es construir la transición. Tenemos cuatro meses para que el 10 de enero... Exista en Venezuela una transferencia pacífica del poder y el presidente electo se ha investido como presidente de la República. Mm. Isadora, aunque la asesora de María, eh, María Corina Machado ha sido tú, la, la pregunta se la voy a lanzar a Beatriz. Eh, María Corina Machado, mano de derecha de Edmundo y contra la que hay también orden de detención y lleva más de dos meses viviendo en la clandestinidad. Ha declarado que la salida de Edmundo de Venezuela hacia el exilio no cambia nada. ¿No cambia nada de verdad? No, sí cambia, sin duda que cambia. El hecho de que esté en Venezuela es distinto del hecho de que esté afuera. Pero vamos a ser totalmente prácticos. Edmundo González, después de haber ganado la presidencia de Venezuela, además de todo con un margen tan grande como el que él ganó a los pocos días, fue citado por la Fiscalía Nacional tres veces y en esas tres ocasiones él no pudo concurrir. En primer lugar, no conocía la naturaleza de la situación, no sabía para qué se le citaba y a los pocos días, es decir, y en todas las ocasiones informó las razones por las cuales no se iba a presentar, luego de la tercera vez de no presentarse, no presentarse él ante la Fiscalía, le fue librada una orden de captura. En ese momento, lógicamente, él tenía que ponerse a salvo, es el presidente electo de un país, ¿verdad? que tenía que hacerle frente también a todo su electorado y qué sucedió en ese momento en ese momento él pidió asilo en una, una, en una embajada en la embajada de los Países Bajos que se portó de una manera verdaderamente ejemplar lo acogieron pero ustedes pueden imaginarse cuál era la situación de una persona que se encuentra dentro de una embajada verdad con el presidente todos los días el presidente de la República este mismo Maduro que ayer decía ayer decía que él respetaba al diplomático que se había ido al exterior ese mismo Maduro con un micrófono y con todo su tamañote se dirigía a él diciéndole que era un criminal, que iban a ir a por él. Criminal de, de guerra, asesino, terrorista. Terrorista, absolutamente todo. Además empezaron a inventar una serie de cosas de su vida profesional que son absolutamente falsas, porque si algo es verdaderamente la trayectoria de, de Edmundo González es una trayectoria impoluta. Imagínense ustedes cómo se puede sentir una persona que está dentro de, del territorio venezolano amenazado por el propio presidente y por todo el séquito de los presidentes, lo cual incluye también a Diosdado Cabello, que es hoy en día el ministro del Interior. Dentro de su cabeza tiene que haber pensado él, ¿qué me resulta a mí mejor? Yo sigo trabajando por esta causa, con las limitaciones que tengo ahorita, que no puedo ni siquiera tener un micrófono a mi alcance, o yo pido un asilo y yo voy. Como buen internacionalista, como buen diplomático que soy, me voy a la arena internacional a hacer lo que realmente sí puedo hacer. Y así fue como el, el resto de la historia lo conoce todo el mundo, vino a parar y en este momento se encuentra aquí en España. Él va a ser infinitamente más útil a la causa de la democracia venezolana desde España que lo que hubiera podido ser en Venezuela. Claro que eso pone sobre los hombros de María Corina Machado una responsabilidad todavía muchísimo mayor, pero ya sabemos. Que esa mujer es una guerrera. Es una, no hay dos en Venezuela. Es una no gran, dos en, una en gran entente, hay. ¿no? no hay. Exacto, Beatriz, una gran entente, María Corina, desde eh, el corazón de Venezuela, ¿eh? y, y Edmundo desde eh, Europa. ¿no? Vamos a cambiar el orden porque Beatriz se tiene que ir. Te voy a lanzar otra pregunta para que te puedas ir en cuanto en cuanto sea necesario para ti. Algunos artículos de opinión dicen que Edmundo volverá, eh, volverá como presidente en enero, quizá con, con demasiado optimismo, no lo sé. Y otros que ha perdido toda posibilidad de hacerse con la presidencia en Venezuela. ¿Cuál crees que será la situación? ¿Cambiará? ¿Podrá volver a corto o medio plazo Edmundo y el resto de los exiliados? Bueno, pero sin duda que él va a ocupar el puesto que se ha ganado con la votación de la, una inmensísima mayoría de los venezolanos. Es decir, si, imagínense ustedes si los 8 millones de venezolanos que estábamos afuera de los cuales 4.200.000 hubiéramos hubieran podido votar, se nos negó la posibilidad de votar, cuál habría sido la votación de él hubiera sido infinitamente más grande que la que tiene ahorita. Entonces, nuestro trabajo realmente es hacer reconocer la voluntad popular del venezolano, que es que él esté allí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por supuesto que hay una estrategia. No es precisamente delante de un micrófono donde vamos a tratar este tipo de cosas, pero vamos paso a paso, ir con, vamos nosotros paso a paso construyendo el momento histórico en el cual él va a estar en la silla de Miraflores y los venezolanos vamos a ver el renacer de un país que llegó a ser un país importantísimo en América Latina, no solo porque era un país petrolero, sino porque tiene una sociedad verdaderamente salidora de la cual María Corina Machado es, es la princip el principal exponente. Tenemos el derecho a eso. El derecho lo construimos nosotros mismos. Nosotros vamos a llevar a mundo González y Urrutia a estar sentado en el Palacio de Miraflores. Eso ustedes lo pueden jurar. O sea, qué, no mara, qué, mar qué maravilla, perdona. O sea, que, que lo estamos deseando todos. ¡Qué emoción! emoción? No, o o se se ¡Os iba a preguntar, ¿sois todas igual de optimistas al respecto? Sí. ¿Tú sí? ¿En lo mío? Sí. sí. Isadora. Pero, pero yo sí creo que es, es, es que es que estamos haciendo historia, Fernando. Yo creo que no es un tema de optimismo. Es un tema que eh, los venezolanos tomamos la decisión de bueno, a cambiar. Lo mejor me, me, me he referido mal con el optimismo. No, 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 pero te lo digo sí, en este sí. sentido. Te lo digo en el sentido de que, de que no es solamente optimismo que sí lo somos. Y lo hemos sido porque si no, no hubiésemos llegado hasta aquí uh -huh. sin ese optimismo que nos define por naturaleza. Pero es que además de eso, creo que es muy importante decir a la audiencia y de los españoles, que tantos millones de españoles nos acompañan en, y nos han abrazado en España, a, a los que hemos venido, eh, decirles que, que, que es, es irreversible el proceso que arrancó. Es histórico lo que estamos viviendo. Cuando nos acompañan en las plazas, eh, en las manifestaciones que convocamos por todos los pueblos de España, están ellos también haciendo historia. Porque, como digo, no es un tema de optimismo, es un tema de estrategia, es un tema de los hechos, es un tema por encima de todo de respetar la voluntad. Y la soberanía de los venezolanos. Yo creo que es, un, que es un optimismo comprometido, hay que poner el apellido a este optimismo yo, de claro, compromiso, ¿no? Yo por, yo por, por a... eso he dicho lo de optimista porque en este programa sí, somos, somos muy Beatriz. optimistas, pero muy comprometidos. Perfecto. Y tú solo puedes conseguir hacer realidad tu sueño si crees en él. Y esto me, es un sueño que se va a hacer realidad. Me vais a perdonar, vamos a hacer un pequeño corte porque así despedimos a Beatriz y seguimos. Estábamos hablando en este intermedio con Antonieta y nos hablaba de optimismo. ¿Qué nos querías decir sobre el optimismo? Bueno, el optimismo, nosotros los venezolanos por naturaleza somos optimistas. Y siguiendo el argumento de Isadora, así es. Si no, no hubiéramos estado aquí. Pero lo que tenemos que tener claro dentro de ese optimismo y esa esperanza que nos llena a todos de fuerza y de energía, cada uno desde el espacio que lo puede hacer, que no es una línea recta. De aquí al 10 de enero. Es un zigzag. Avanzas tres pasos y posiblemente retrocedes dos. Entonces, ese zigzag no nos podemos caer, no podemos caer en la desesperanza y esto le toca a todos los venezolanos, porque es muy duro habiendo sido el representante de la soberanía de un país y que no seas reconocido como presidente electo. Entonces vamos a caer en unas, unas situaciones muy complejas en estos cuatro meses que sí van a exigir estrategias, decisiones fuertes, avances y retrocesos. Y como te digo, una línea curva hasta llegar a ver a Edmundo González sentado en, en Miraflores. Aquí hay un punto que vuelvo otra vez porque ese es mi rol y lo pensé mucho antes de venir a este programa es hablar de los presos políticos. Yo espero que de aquí al 10 de enero, de alguna manera, se logre liberar a las 2.000 personas que están detenidas en las mazmorras de las cárceles venezolanas. Que eso sea producto de todo este proceso, que no lo conocemos cómo se va a hacer. No podemos decirlo, no lo conocemos pero ahí hay personas sometidas a torturas de todo tipo y no vamos a entrar en ese tema. Eso puede ser un programa por sí solo, seguro. Mm, seguro que sí. Eh, vamos ahora con, con Carolina Odayol. Ella, como hemos comentado al principio del programa, es experta en comunicación. Carolina, ¿cómo estás viendo el tratamiento que se da a la actualidad de Venezuela en los medios de comunicación, tanto de España como del extranjero? Y si tienes acceso a ello también... A los medios de Venezuela? Bueno, los medios de Venezuela están completamente limitados, sí, sí. están censurados, todos los medios han sido, de hecho, eh, eh, le han restringido en la propiedad a los dueños originales de los medios. Si dices algo con un tono un poco disidente o fuera de contexto con respecto lo, al mensaje oficial, expropiese. Pues, expropiese o, o eh, panalícese o encarcele. Por lo tanto, hay un inmenso temor de cara a hablar eh, eh, de, eh, en medios de comunicación y o, eh, ofrecer uno, una visión pública en contra del régimen chavista. Y, por supuesto, la mitad de las cosas no se hablan en medios de comunicación. Quiero decir, la, el, la, el vínculo entre el gobierno y el narcotráfico, el vínculo entre el gobierno y eh, los terroristas. Esto no se habla públicamente porque eh, te pones en riesgo tu vida y la, de los, y la de tus personas que están alrededor tuyo. Entonces, creo que España ha hecho un giro en los últimos años. Creo que España ha sido un país que ha eh, obviado la realidad venezolana durante mucho tiempo que veían un poco, en mi opinión, a Maduro como esa, ese, perdón, a Chávez como ese floripondio tropical que era muy simpático, un poco también como la imagen que daban de Fidel Castro, ¿no? Que, que le reían las gracias, uy, qué tipo tan simpático. Lo que pasa es que Maduro es ignorante y es un cretino y entonces nadie, nadie lo considera ni simpático. Da un poco de grima, ¿no? El personaje que representa a Maduro como representante de un país. Me recordaba a Cállate, ¿no? Sí. Aquella. <laughs> Sí, ¿Por qué no te calles? ¿Por, qué no, te ¿Por qué no te calles? Te calles? Eh, el rey Juan Carlos, el rey emérito, fue el ídolo de toda Iberoamérica, gracias a haber dicho, ¿por qué no te callas de una vez? Porque realmente esa posición solamente el rey la hubiera podido tomar y la podía decir. Y aquí lo tomaron como, ¡uh, qué ofensa! Realmente estaba todo el mundo aplaudiendo. Y estaba todo Iberoamérica diciendo, por fin hay alguien que consideramos todos está muy por encima de nosotros, que nos representa un poco a todos y que dice las cosas como son. En fin, yo creo que los ingleses están haciendo un trabajo muy importante de investigación, hacen un trabajo muy profundo, a lo mejor pausado, eh, no tiene tanta repercusión internacional, pero sí gran cobertura, siendo un país que no tiene vínculos históricos eh, con, con la región, pero sí tienen un trabajo de investigación muy cuidadoso, muy académico, están haciendo un trabajo... Muy correcto. En España a lo mejor yo echo de menos esto, echo de menos que inviten a personalidades venezolanas, que aquí hay tantas personas que saben tantísimo de lo que está pasando allí, y el análisis de Iberoamérica realmente se hace desde una perspectiva muy centrada en el foco y en el, la manera de interpretarlo de España, que está muy vinculada con eh, la opinión política que tú tengas tu afinidad política marca mucho tu área de mm -hmm. pensamiento en esto no pero claro cuando tienes un régimen que está apoyado por irán por china por cuba difícil y por rusia difícilmente puedes considerar esto una izquierda light no eh, hay que darle a las cosas el nombre porque este, este o ocuparse y apropiarse de palabras para destruir una narrativa o construir una narrativa diferente de la realidad, no hay nada peor para la sociedad contemporánea que esto que estamos viviendo. no Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Una dictadura es una dictadura, de derechas o de izquierdas, da igual. Pero la izquierda, debería, la izquierda española debería defender al, al liderazgo que promueve la democracia en Venezuela, no ocultar o limpiar esa dictadura, porque sencillamente tienen un vínculo ideológico común. Uh -huh. eh, Antonieta o Isadora en Venezuela, uh, basta con estar en desacuerdo con el gobierno para que te condenen a años de cárcel y con juicios normalmente amañados. ¿Qué razón hay para que jueces y fiscales, más que nada para que lo conozca la gente aquí en España, apliquen las leyes siempre en, perju en perjuicio de los juzgados? Sean culpables o no. ¿Me permites a mí? Sí, claro. Eh, lo más importante es que Chávez, que creemos que cambió Venezuela de la noche a la mañana. Él ganó en el 99 y en el 2000 ya éramos una dictadura. No. Chávez fue paso a paso, un poco rápido. Nosotros no nos damos cuenta cómo nos estábamos yendo cada vez más cerca de un régimen dictatorial. Y qué fue lo primero que representó eso. No hay separación de poderes. O sea, quien manda es el poder ejecutivo, sobre el legislativo y el judicial. Entonces, ¿qué pueden hacer los jueces? ¿Qué pueden hacer los fiscales? ¿Qué pueden hacer los notarios, yendo incluso a actividades comerciales? ¿Qué pueden ser los registradores cuando hay una sola línea que viene del ejecutivo, del dictador y su grupo? Ahí no hay manera de que tú ganes un juicio, estamos hablando ahorita de la, desde el punto de vista poli, eh, de presos políticos, que se gane, porque es la línea que viene desde arriba y no hay manera de, de tener una separación de poderes. ¿Quieres uh -huh. que eh, agrego? Agrego, sí, claro. agrego una cosa breve que a mí me ha impactado muchísimo? La dictadura del chavismo-madurismo son dictaduras que se han eh, actualizado, son muy modernas, utilizan, utilizan herramientas que no se utilizaban en las dictaduras clásicas del siglo XX. Eh, una de las cosas que, que, que han aplicado y que se sigue aplicando al día de hoy es que ellos meten preso y torturan no a miles de jueces o a cientos de jueces, ellos metieron preso a una juez, la jueza Afiuna. A Fiuni. Sí. Y, y con eso fue el, 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 el símbolo. Ellos quitaron un medio, secuestraron los medios o, 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 o meten preso a un tuitero o a varios tuiteros. No tienen que meterlos presos a todos, eh, ni a miles, pero asesinan a uno, a un joven, o, o asesinan a 20 o a 100, que ya, es, ya uno es demasiado. Ya es una declaración pero, de intención. Pero saben en toda perfectamente línea, que con ese ejemplo de uno, 10 o 100 crean el miedo e intimidan claro. a la población. Yo, yo, yo quiero comentar dos cositas. Sí, sí, perdón, por supuesto. Perdón, rapidísimo. Uno, nadie sabe aquí una cosa que es muy simbólica. Dos días después de la pérdida de las elecciones por parte del, 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 del régimen chavista y madurista, como lo llamemos, hubo un apagón nacional que estuvo mm. toda Venezuela sin luz. No hay nada que te dé más miedo que claro. ver la oscuridad en tu calle, en tu casa, no tienes, te cuesta muchísimo. Esta es una realidad. Te cuesta muchísimo pagar un filete de carne que tienes en una nevera que no tiene luz. Te tienes que comer la comida que tienes en una nevera que te ha costado el sueldo completo y no sabes cómo vas a comer el mes siguiente y te has quedado sin luz. Y no sabes si vives en el piso 10 cómo bajar o cómo subir y no te puedes comunicar con tu mamá, que vive tres calles más allá, porque tienes miedo de salir. Esto es algo que ha utilizado el régimen chavista desde sus inicios. Cortarle la luz al que piensa diferente, quitarle acceso a la comida, quitarle uh, acceso al agua. Esto por una parte. Y luego digo un otro, otro ejemplo muy cortito. Uh -huh. Ustedes vieron una película que se llama Simón, que es una película que refleja la tortura a unos niños, estudiantes venezolanos, que terminan emigrando. La película es espeluznante, eh, bellísimamente producida, da un mensaje, yo no sé si de optimismo, pero sí refleja muy bien la realidad de lo que ellos vivieron en un momento dado. Esa película que todos pensamos la van a censurar, en Venezuela nadie la va a ver, fue al contrario. Estuvo expuesta en Venezuela todo el tiempo. ¿Por qué? Porque significaba la clarísima amenaza del gobierno diciendo a la sociedad civil, recuerden que esto lo hicimos y recuerden que estas torturas pasaron y recuerden y sepan todos y tengan todos muy claro que lo volveremos a hacer. Fíjate, Iba a hacer un comentario. Es, es, y es, que es increíble, sí. Ese corte del servicio que afectó a un 80% de la población, que los dejó a oscuras con todos los impedimentos que has comentado, Maduro, Maduro lo, atro, uh, lo atribuyó a la caída, esta caída del sistema, a un ataque criminal de la derecha fascista y el chavismo lo vincula con el intento de golpe de estado que agrava la crisis política. Bueno, eh, el gobierno nunca tiene la culpa, ¿no? Siempre la culpa es de los otros. No del fascismo. De, de, la dere de la ultraderecha. La culpa es de la ultraderecha, que somos todos. Sí, claro. El país. Efe efectivamente. El país yo, yo creo que aquí yo, hay que hacer una. Yo una, quiero una, sí, ir a Isadora ahora. Es importante mm. que hasta el fenómeno de María Corina, como levantó la esperanza, hay que definirlo así. Nosotros teníamos un país polarizado. Es decir, teníamos los chavistas y el régimen y la oposición. Resulta que el gran fenómeno sociopolítico ha sido que el país entero prácticamente votó por salir de Maduro. Entonces tú no puedes hablar de un país polarizado. No. Es la nación venezolana quiere un sistema de vida de libertad y de democracia. Uh -huh. Yo quería agregar el tema de la postverdad. O sea, uh -huh. a, lo que tú, a lo que tú te refieres del discurso y la narrativa del régimen es siempre decir que la oposición es culpable de lo que ellos son culpables en La oposición son los narcotraficantes, son los terroristas, son los que tenemos vínculos para desestabilizar. O sea, es todo cuando tú lees lo que ellos dicen, es exactamente lo que ellos son. Uh -huh. Entonces, el, y a eso le agregas la desinformación, el uso de las redes sociales desproporcionado para atacar, para, para aniquilar moralmente la personalidad de, las, de, 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 de aquellos que, que, que hablamos en, en, y decimos la verdad. Entonces, eso, esto creo que es, que es un elemento muy importante de las herramientas de esta dictadura contemporánea. A mí me gustaría que valorarais la intermediación de Zapatero, ¿no? ¿Será positiva o negativa para restaurar la democracia en Venezuela? ¿Y eh, su actual silencio? ¿Qué pasa ahí? Yo, el, el, el único mensaje que, que, que yo creo que es importante tener siempre presente. Escuchen a los venezolanos. Se los decimos a todo el mundo, a todos los gobiernos, al gobierno de España, al presidente Sánchez, que tiene toda la intención de ayudar, a los expresidentes del gobierno español, que sean algunos de la mayoría de ellos se han pronunciado eh, muy concretamente con respecto a lo que significa el régimen criminal, dictatorial. Eh, en Venezuela creo que hay cuatro expresidentes. Uh -huh, es, no, pero hay cuatro expresidentes en España vivos, tres. ¿verdad? Y tres de los cuatro se han pronunciado. Escuchen lo que decimos los venezolanos. La mayoría de los venezolanos nos hemos expresado el 28 de julio, los que pudieron votaron y los que no pudimos nos expresamos de otra manera porque nos los impidieron, nos violaron nuestro derecho a expresarnos, a votar. Y todos queremos un cambio, no queremos la continuidad ni la normalización de esta tragedia humana que le ha sucedido a Venezuela. No queremos que, como vimos ayer, los venezolanos sigan cruzando la frontera venezolana eh, eh, con Brasil. Pero además en masa. En sí. masa y será peor, será peor porque nadie va a buscar un, un, un futuro en un país dominado por gente como este clan criminal que controla el país. Mm -hmm. No hay manera ni para las empresas, ni para las personas de pensar que la economía se va a recuperar con Maduro. No existe. Entonces, Habla, hemos hablado de Chávez, eh, de Maduro, Carolina, como comunicadora. ¿Estás de acuerdo con algo que se comenta sobre las diferencias entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro, según las cuales, teniendo en cuenta que ambos son dictadores? ¿Chávez intentaba ganarse el cariño del pueblo a su manera mientras Maduro gobierna mediante el terror que impone a los ciudadanos? Por supuesto, Chávez era un hombre carismático, que nosotros podíamos repudiar su ideología, pero era un hombre que tenía carisma y que era apreciado por las, las partes más bajas de la sociedad, ¿no? la, la, la parte social más, más baja, y ofrecía una serie de cosas. Que para ellos era suficiente, ¿no? Le ofrecían un, un poco de ayudas por aquí, un poco de cosas por allá. La realidad es que no hicieron absolutamente nada, porque en estos 25 años no se ha construido ni medio kilómetro de carretera. Entonces, no han hecho absolutamente nada, no han construido un hospital que funcione, no han hecho nada. Y por supuesto, Maduro se ha centrado. En, uh, en la tortura, en la represión y en el terror. Esto es lo que ha, ha pasado. Que era lo único que le aupaba a él en el poder. No eh, tenía cariz no tiene carisma, no, no. Yo Eso... quiero decir algo con respecto a Zapatero. Sí, sí. eh, Antonieta e Isadora son personas muy diplomáticas y yo soy una ciudadana de a pie. Muy y bien. como ciudadana de a pie tengo que decir que si Felipe González va mañana a Venezuela, toda Venezuela le aupará y le querrá dar un pasaporte venezolano en agradecimiento a su sinceridad y a su valor. Al contrario, cuando Zapatero aparece, lo abuchean. Vale, pues ya creo exadora que ha quedado que, clara espera, mi pregunta. Quería ah, bueno, sí. porque había algo muy importante cuando haces tu pregunta sobre esa diferencia, ¿no? Eh, en Venezuela, lo que vimos en este mes pasado es cómo y en los meses anteriores a la elección, porque quiero aterrizar esa pregunta en el hoy, es que se rompió el vínculo emocional que tenía el chavismo con el pueblo de Venezuela y esto es sí. muy importante. Porque eso no eso quizás es, es lo que consiga dar la vuelta a la tortilla. Bueno, es que no es solamente ya, eso iba, iba, no es el vínculo ideológico, que también pero no es tan importante como el vínculo emocional. En Venezuela había una conexión de Chávez con su pueblo. Y ese vínculo mm. se rompió. Y se rompió, yo creo que por dos razones, para ser eh, honesta. Eh, se rompió en primer lugar por la avasallante personalidad o, o el simbolismo que la persona de María Corina eh, 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 ha logrado de alguna manera materializar. ¿no? Esa, ella se ha convertido en un símbolo para la gente, los hombres lloran, los ateos, los... Los, los de, de todas las religiones, de todas las extractos sociales, de, todo, de, 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 de todas las edades, eh, las mujeres, los niños, las abuelas. O sea, ahí hay un, un, un factor que para mí es, 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 es la razón principal. Pero también es cierto que se, dece, se decepcionaron de Maduro. Ahí también ha habido una... Para, para, para el chavista, eh, Maduro es un fracaso. Maduro es un fracaso, fracasó, ya, ya eso no hay vuelta atrás y por eso yo siempre digo que es que aquí vamos con la verdad y por eso soy optimista, porque la verdad va a prevalecer. Pues muy bien, yo quería traer a la mesa ¿no? eh, una publicación que hizo en Instagram Delsi Rodríguez el pasado 7 de septiembre, que decía «En el día de hoy ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien ha, habiéndose refugiado voluntariamente en la Embajada del Reino de España en Caracas, desde hace varios días solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político». En este sentido, una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos, cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional, palabras textuales, sí. Venezuela ha conseguido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país. ¿Quién se atreve a comentar? Y luego me gustaría que nos quedan solo cinco minutos, Isadora. Que nos hablaras de cómo está María Corina Machado en Venezuela, cómo se encuentra después quiero, de que... que. quieres contestar. ¿Es la persona más indicada en este momento para mm. hablar de eso, Isadora? No, yo, yo sencillamente. Yo, Porque yo... es la persona que ha estado dentro del equipo directo, en el entorno cerrado de María Corina, manejando la parte de la asesoría internacional. Entonces, yo quiero darle sí, esos últimos sí. cinco minutos a María Corina. No, yo yo, yo, se, colina, a Isadora, <laughs> yo, yo. yo quiero enfocarme en, 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 en lo importante. Si nosotros nos ponemos a, a definir nuestros pasos en torno a lo que dicen los voceros del gobierno criminal de Venezuela, entonces caemos en la trampa de la posverdad. Eh, del engaño y de la maraña criminal a la que ellos pertenecen. No, nosotros tenemos que quedar muy enfocados y yo creo que a eso se refería cuando María Corina habló hace unos días de que nada había cambiado, eh, es porque nosotros seguimos con nuestro proyecto de hacer eh, respetar la voluntad del pueblo de Venezuela y nosotros vamos a ir hasta el final con ese proyecto. Y lo ha mencionado... Eh, ayer, en su mensaje, nuestro presidente electo, en la voz de su hija Carolina, a la salida del Congreso de los Diputados de España, hasta el final es hasta el final, es hasta hacer respetar la voluntad de los venezolanos. Entonces, el régimen puede decir lo que ellos quieran, ellos todos los días, así como antes mencionaste lo que decía Maduro, lo mencionó Beatriz, lo que decía antes y lo que decía después, ellos, y hoy no atacan al gobierno de España, pero mañana lo atacarán, como lo atacaron ayer. Eh, ellos están eh, intentando mantener el poder por las malas, porque por las buenas no le quedó. ¿Y cómo está eh, María Corina? Ahora bueno, mismo? bueno, yo creo, está? Que, está. yo creo que la hemos visto en muchas ocasiones. Eh, prim en primer lugar, cuando sale a la calle, eh, pero cada día es, es muy difícil salir a la calle porque estamos viviendo, como hemos dicho y como sabemos, en una dictadura. Pero ella tiene muchas eh, eh, presentaciones ante los medios de comunicación y muchas presentaciones y siempre se le ve, y a través de su Instagram y de los mensajes que nos manda, de sus voice. Es una comunicación distinta, es una calle distinta. Y estamos comunicándonos de una manera inteligente, de una manera firme con los venezolanos para transmitirnos el mensaje que estamos de pie de lucha, que vamos a seguir avanzando, que vamos a utilizar todos los mecanismos y todos los voceros necesarios para transmitir el mensaje de que Venezuela cambió y de que tenemos que lograr este cambio a través de una negociación, de una transición democrática y de una transferencia de poder ordenada, que es lo que estamos buscando. Me vais a perdonar, pero es que esto es radio y televisión, tenemos eh, horarios, se nos acaba el tiempo. Os voy a pedir que seáis que seáis breves, pero os quería hacer una una pregunta porque José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, ha señalado que no ha habido negociación para traer a España al mundo. Sin embargo, la vicepresidenta Adelcy eh, sí ha dicho que ha habido una negociación, amplias conversaciones y contactos para su salida. Ha tenido que haber gestiones porque no se aterriza un avión militar de la Fuerza Aérea Española sin autorización en tierras venezolanas, no se sale alegremente de la residencia oficial del embajador español sin que le detengan, teniendo una orden de arresto inmediato y no sale el avión con Edmundo si no está pactado. ¿A qué creéis que se debe el oscurantismo este en la negociación por parte del ministro? <laughs> Creo que me toca a mí responder también, ¿no? Pero eh, fíjate una cosa, el gobierno de España ha estado colaborando y apoyando el proceso que hemos estado viviendo en los últimos en las últimas semanas. Ellos han sido claros después de la elección eh, en la Unión Europea también ha sido, han sido claros eh, en, en, en no reconocer a Maduro y no reconocer eh, esos resultados que, que, que ellos pusieron en una servilleta, eh, con lo cual seguiremos trabajando con el gobierno de España. Yo no creo que, que, que eh, hay un... Yo estoy segura que la casa del gobierno de, 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 de los españoles en Venezuela, que la embajada de Venezuela y el cónsul, etcétera, están eh, ayudando a que las cosas eh, sí. puedan salir. Lo que ahí. sí está claro, Isadora, es que es el pueblo español el que apoya a Venezuela. Absolutamente. Y que un porcentaje altísimo de la población española quiere una Venezuela libre. Y nos queda nada, un minutito. Y a mí me gustaría, rapidísimamente. Enviaréis un mensaje, un mensaje esa, esa esperanza recuperada que comentaba Isadora. A ver, bueno, eh, el mensaje es recuperar la libertad para todos los venezolanos y para ello disciplina, esperanza, tenacidad y fuerza. Isadora, nos vamos a reencontrar con nuestros hijos, como dice María Corina. Todos queremos volver, los que estamos afuera y los que están adentro quieren que nosotros podamos reencontrarnos en familia. Carolina. Y yo digo viva Venezuela libre pues viva pues, venezuela libre y nos vamos no fernando sí, hemos apurado muchísimo el tiempo así que nos vamos os damos las gracias por haber estado con nosotros en, en diario salir anoche tuve un sueño ya sabéis que se nos puede ver en televisiones en radios y demás gracias por haber compartido con nosotros esta hora de radio y televisión para hablarnos de venezuela y del problema tan importante que tiene y bueno que nos habéis dado luz a a nuestra oscuridad. Gracias mucho... por darnos voz. Uh -huh. sí. Bueno, ya saben, queridas y queridos oyentes y televidentes, que nos escuchamos por radio en plataformas en formato podcast y nos vemos por TDT, streaming, twitch y YouTube. Pues hasta la semana que viene. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales. Así que a luchar, a seguir luchando por la libertad en Venezuela. Gracias. No